hacer directo se me salió de control. ¡Dios santo! ¡Se fue la luz! ¿Qué? Me manda una extra del Caquetá, o sea, una media, que una media es como esto, ¿sí? Y quieren ver lo que yo tengo en mi casa, o sea, mi familia es la más borracha del mundo, miren, o sea, no tiene una, sino tiene un botellón, o sea. Ay, a ver, yo siento que me va a salir, yo siento que me va a salir. ¡Ay! ¿Qué me salió? Pasó. Salió. Vamos a ver. ¡Sí! ¿Salió? ¡No puede ser! Me salió la primera. Hoy tenemos una sección completamente diferente, algo violenta, algo sexosa, pero con mucho humor y cariño. ¿Qué pasó, Shao? Tienes que ir a ver el directo de Shao para que entiendas. A ver, déjenme. Tu voz se oye demasiado chistosa, demasiado, yo no puedo con tu voz, no la voy a poder jugar. No te mías. Shao, ¿dónde está? More, una vez estaba la voz de Shao antes, ahora con esta voz. Yo pensé que les había hecho el 1 al 70, discúlpenme. Puse un número que obviamente no está participando, perdón. ¿Saben cuál había puesto? El 67. Ay no, espérate, es más hacia acá. Es que siempre me confundo porque esta cámara está al revés. Voy a hacer el de Omar. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Yu! ¿Esto qué es? Esperen, que esto está como untado de algo. ¡Guácala! No sé. ¡No! ¡Esto está horrible! ¡Voy a vomitar! ¿A Juan Sebastián? ¡Ay! ¡Está temblando! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¿En serio? Sí, tembló poquitico. ¡Uy! ¡Tembló muy poquito! 3, 2, 1. Espérenme, lo sigo leyendo. Alexander Vázquez, directo número 15 seguido. ¡Ay! ¡Ay! Muchachos, estoy demasiado nerviosa, algo acaba de pasar, no sabemos qué está pasando, se los juro, estoy súper asustada. En serio, se los juro, es gas, o sea, es...
Después de eso, todos salimos de nuestras casas y todo fue como una evacuación muy rápida, no hubo tiempo para nada. Mientras tanto, pues nosotros tuvimos que irnos como una cuadra fuera de nuestra casa, pues porque la explosión pues había sido un tubo de gas de madre, un pedazo de metal enorme quedó sobre el techo, nos rompió el techo, o sea, como se explotó el piso, todas las piedras quedaron en el techo y pues nosotros lo único que pudimos hacer fue salir lo más rápido posible. Sin embargo, yo empecé a sentir como mucha apretura, ¿no? Como que acá y como que no podía respirar bien. Sí, empecé a toser mucho y a toser mucho, como que tú cada que respirabas inhalabas el gas y luego tenías que toser y toser y toser. Entonces ahí ya me estaba ahogando. Cuando salimos una cuadra alejada del lugar donde estábamos, tuvimos que esperar allá 2 horas, llegaron los organismos de control, estuvo la policía y además de eso, pues luego llegó la empresa del gas, pero todo salió súper bien, no hubo ningún inconveniente, no hubo una explosión de nada. Luego de las 2 horas, pues tuvimos que regresar a la casa, abrir todas las puertas y todas las ventanas, ya eran casi las 2 o las 3 de la mañana, esa noche no pudimos dormir obviamente, se refrescó muchísimo la casa, se dejó que se respirara. Y pues al otro día hicieron como las reparaciones y todo eso, pero sí fue bastante fuerte. Las recomendaciones que yo les puedo dar es que de una vez llamen a los números de emergencia. Nosotros no tenemos el servicio en nuestra casa de gas, entonces pues fue diferente, pues porque no teníamos un recibo o algo así para poder llamar. Igual pueden llamar al número de emergencia de su país, es lo más recomendable, que fue lo que hice yo, bueno, yo y mi familia. Y todo súper, o sea, la verdad sí fue un momento de riesgo, de mucho pánico, pero pues gracias a Dios todos estamos bien, chiquitos. Y así fue que terminó esa gran historia. Si tú quieres ver el directo completo de la situación, también lo dejaré en la descripción pues si quieres ir a verlo. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Para los que saben o para los que no saben, ahora estoy en Facebook Gaming, estoy transmitiendo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, por si de pronto ustedes quieren ir a pasar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar like, compartir, bueno, ustedes saben, lo típico de siempre. Y chiquitos, espero que les haya gustado y nos vemos en Facebook. Ahí les dejaré el link de la página de Facebook que tenemos, que ahora mantengo más allá. Estoy muy feliz porque esta semana llegamos a los 5.000 seguidores. No, muchísimas gracias en Facebook. Así que, chao.